Ocupas un campamento. Los hijos de puta que han estado teniendo emboscadas, ¿no? Sí, es que eso lo pensaré. Dios, ¿por qué confiaría a Iron Mike en ese capullo? Y encima, le hace jefe de seguridad. ¡No, no, no, no! ¡Eso, ¡Espárame, come mierda! ¿Crees que veo? ¡Ha muerto! ¡Una baja! Los Lake, adelante. Di con St. John a Iron Mike. ¿Esquizo y tú los tenéis, los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Esquizo está de camino con todo. Escucha, Mike, tengo que contarte. Genial, genial, pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación, lo sabes, ¿no? Echaré un ojo a los documentos. Mike, escúchame. Esquizo, el... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike, pero... Quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquizo cree que soy un pacifista y que voy a hacer que nos maten. Sé que va hablando. Mike. Dick, como he dicho, Esquizo tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero sé cuidarme. Corto. Joder. Vale, como tú quieras, Iron Mike. Tú sabrás. Boozer, ¿estás ahí? Sí, acabo de salir de... He pasado la mañana llevando cubos de mierda. Oh, Dios, puto Esquizo. Mentiría si dijera que no echo de menos estar en la mierda. Puedo arreglarlo. ¿Qué haces? ¿Por ahí jugando a perseguir helicópteros de Nero? Sí. ¿Y qué? O sea, ¿sabes algo más de lo de Sara? No, aún no. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que te mareen? No es... Lo está mirando. Lleva tiempo. Tú no te hagas ilusiones. Solo digo eso. ¡Corto! Hola. Deacon, ¿puedes venir? Déjame adivinar. Hay curro para mí. Vale, corto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Hoy... Quiero hablar de las drogas. No es que me importen mucho. Te dejan atontado, inestable y callado. En 1996, la DEA fue acusada de traficar con cocaína en América Central. La usaron para controlar a las masas y conseguir una parte del pastel global. Cuando se dieron cuenta de lo bien que esa mierda funcionaba, decidieron fijar el objetivo sobre nosotros. Convertir en drogadictos a los buenos de los contribuyentes americanos. Trajeron cargamentos de cocaína desde Sudamérica por vía aérea, barriles y esas cosas, para que nos viciáramos y que nos mantuviera complacidos, drogados y controlados bajo su lujoso yugo. Y oh, ¿cómo se beneficiaron con nuestra miseria? Los federales ganaron millones para financiar sus operaciones secretas mientras destruían el corazón de este buen país. He visto algo. Pero gracias a Dios, eso ya es cosa del pasado. Al menos para mi gente.
Manteneos sobrios. ¿Qué tal? Aquí Mark Copland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Sí? ¿Has perdido algún brazo, Cope? Igual cuando lo hagas tendrán ganas de una botella de whisky, o dos, o tres. Hasta entonces, ¡cállate la boca! Eso. ¿Os gusta ahora? Ya no tengo mucha munición. Vale, allá vamos. ¡Asaltante! ¡Hay bajas! ¡Vamos, buscad! Con cuidado. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿He visto a alguien? ¿Cómo? Come on.
lejos. Y acabamos. ¿Eso es todo? Sí, eso pensaba. Próxima emboscada. No elijáis al tipo equivocado. Vale, ¿dónde escondisteis el búnker? Sé que tenéis uno. La escotilla, aquí está. Anda, un mapa. Tiene muchas cosas señaladas. Sí, munición.